Buenas noches, mis queridos hermanos del alma. Estás en La Verdad los hará libres, un programa que meditamos la palabra del Señor y los temas relacionados con lo que nutre el alma. Hay que comer la palabra de Dios. Como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y esta noche, a pedido del director de programación, voy a hablar si la Virgen Santísima y el cielo me asiste acerca de Jesús en la Eucaristía. Es un tema infinito. Ustedes han participado compartiendo otros programas en donde fuimos tratando sobre la Eucaristía desde distintos ángulos y santos. La Eucaristía es un tema para nosotros, los católicos apostólicos romanos, un tema central en nuestra fe. En verdad, desde la Eucaristía es el epicentro mismo de nuestra fe. Nos diferenciamos justamente de los otros credos por la Eucaristía. Nosotros creemos que Cristo está vivo, presente, real, en alma, cuerpo y divinidad, en la Eucaristía. Pero hoy es un día para mí muy feliz, muy importante, no solo porque la Iglesia celebra a la Virgen Santísima como María Reina de los Ángeles y es el llamado día de la Pochúncula, en donde se ganan indulgencias plenarias todos aquellos que participamos de la misa el día de hoy, rezamos por el Santo Padre y rezamos el credo y confesamos dentro de los 8 días
Así que todavía aquellos que no se han confesado y fueron a misa pueden ganar la indulgencia plenaria confesándose en estos días. La indulgencia plenaria favorece a un alma que nosotros elijamos en secreto con Dios para que sean perdonadas las culpas de los pecados. Así que bueno, ojalá que todavía estemos a tiempo, aquellos que si participaron de la misa pueden ganarle la indulgencia plenaria para algún alma o un familiar que falleció o bien alguien de la familia que está en pecado y no puede ofrecer esa indulgencia por esa alma. Pero también para mí es un día muy feliz porque se celebra justamente el día de un santo, amigo de mi alma, compañero de camino, que amo mucho, que es un sacerdote, se llama San Pedro Julián Eymar, es apóstol de la Eucaristía, fundador de los sacerdotes del Santísimo Sacramento, también de las siervas del Santísimo Sacramento, y muchas obras más. San Pedro, gracias a San Pedro Julián, queridos hermanos, a partir de él comenzó la exposición del Santísimo. Así que le debemos mucho a aquellos que amamos la adoración eucarística y adoramos al Señor. Le debemos mucho a este santo que poco se habla, como todos los santos tan grandes quedan como escondidos. Pero quiero contarles un poquito del santo que celebramos para que también ustedes lo amen. Acá los que viven en Buenos Aires pueden encontrar sus reliquias en la parroquia del Santísimo Sacramento que está en el centro, en la calle Florida. Ahí van a encontrar sus reliquias y es una parroquia preciosa porque tiene distintos altares de todos los santos que dieron su vida por la Eucaristía, los mártires, y bueno, es entrar en esa iglesia, para los que no la conocen, se van a encontrar con el Santísimo Sacramento, que es la exposición de la hostia purísima en el altar, muy grande. A mí realmente cuando he ido me impactó mucho. Y algunas de las comunidades del Corazón Morada, uno de los oyentes de la radio, participa en esa parroquia, como otros tantos. Así que se los recomiendo para los que viven en Buenos Aires acercarse. Bueno, luego les voy a contar algo de Pedro Julián, pero quiero empezar el programa sin que entremos en oración, porque necesito siempre para entregar algo, para que se genere un encuentro, debemos recurrir a la quietud y a la oración. Y para mí, encontrarme con ustedes es una alegría y también siempre pido al Señor que sea un encuentro en lo profundo, que no me quede en la superficie, para que tanto ustedes como yo crezcamos y maduremos en los temas de la fe. Por eso los invito a entrar en oración para que nuestros corazones sean iluminados por el Santo Espíritu de Dios. Es un tema muy importante y necesitamos prepararlo. Como también me enseñó mi padre espiritual,
que antes de la Eucaristía, él tiene muchos momentos de preparación. Por eso no permite, o si es posible, esos 20 minutos previos a la Eucaristía, él entra en oración y queda en quietud delante del crucificado en la sacristía, preparándose para entrar en la celebración eucarística, que también él lo recomienda para los laicos. Nosotros debemos entrar en la Eucaristía haciendo un silencio previo. No podemos pasar del colectivo, de la calle, a entrar rápidamente a la Eucaristía sin una preparación previa, en la oración, en la quietud. Entonces, los invito a ponerse en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pido a la dulce Virgen María, la Reina de los Ángeles, que guíe este encuentro para que sea agradable a Dios Padre, que este encuentro sea un encuentro eucarístico desde la oración a manera de acción de gracias. Que podamos gustar, saborear de este misterio de amor que es la Eucaristía. Pedimos la intercesión de San Pedro Julián e Aymar en su día, la intercesión de San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís en el día de la Porchúncula, de todos los santos eucarísticos que han dado su vida por Jesús, Eucaristía. Sacerdotes eucarísticos que han sido mártires, Carlos Leisner, Padre Miguel Pro, y todos los sacerdotes mártires de la Eucaristía, para que ellos, con su intercesión, nos abran las puertas del alma, para que entre toda la luz que el Señor quiere regalarnos en esta noche. Lo pedimos con mucha fe en el corazón, y te invito también en esta oración a que pidas en tu corazón, ya que es un día tan sagrado y tan bendito, alguna gracia que esté necesitando el alma. Cada uno sabe lo que más necesita, sabe sus debilidades. El Señor colmará de bienes a los hambrientos. Él lo prometió.
si se lo pedimos con fe. Te invito entonces a poner el corazón lo que más necesitas. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En Juan, capítulo 6, dice así: ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. En otro pasaje dice: yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yeah.
Mis queridos hermanos, hablar de Jesús, la Eucaristía, es hablar del alimento que santifica y también es hablar del prisionero de amor. San Alfonso María de Ligorio, que ayer celebrábamos su día, decía que el Santísimo Sacramento del altar es el más excelente de los sacramentos. Los demás sacramentos encierran los dones de Dios, pero el de la Eucaristía, decía San Alfonso, encerraba al mismo Dios. También nos enseñaba que todos los demás sacramentos, como el de la reconciliación, el matrimonio, el orden sagrado, fueron instituidos por Jesucristo para disponer a los hombres a recibir la Santa Eucaristía. Y que este sacramento es la gracia de perfección más alta para nuestras almas. ¿Y la perfección en qué consiste? En que el alma se una cada vez más con Dios. Por eso, el mejor medio para unirse el alma con Dios es la Sagrada Comunión, que hace al alma como una misma cosa con Jesucristo. Lo que leíamos, el que come mi carne permanece en mí y yo en él, dice Jesús. Por eso, los grandes santos, los doctores de la Iglesia, los padres, han hablado tanto de Jesús en la Eucaristía. San Juan Crisóstomo decía, nos preparó su cuerpo como pan para que seamos una sola cosa con él. Y San Cirilo Alejandrino decía que los que comulgan se unen con Jesús como se unen dos pedazos de cera derretida. ¡Qué bello! Y San Cirilo decía algo interesante, que justamente es algo que siempre pensé como psicóloga. Los efectos de la Eucaristía, decía San Cirilo de Alejandría, son indescriptibles. Dios viene a nosotros y nos va a divinizar. Decidme, ¿por qué formáis piadosos pensamientos? ¿Por qué hacéis una vida llena de santidad y participáis de la bendición de la Eucaristía? Creedme, esta no solamente arroja fuera la muerte, sino todas las enfermedades. Como Jesucristo vive en nosotros, mitiga la ley cruel de nuestros miembros, da fuerza a la piedad y destruye las turbaciones del espíritu. Ya no considera nuestros pecados, pero sí cura las enfermedades, cierra las llagas de los heridos y como buen pastor que da la vida por sus ovejas, nos libra de toda especie de peligros. El que come, dice Jesucristo, tendrá la vida en sí. Nosotros realmente lo comemos, pero no por eso debe decirse que consumimos la divinidad. Comer la carne del Verbo vivifica, porque es propia de aquel que vive por el Padre. Como cuerpo de este mismo Verbo,
que se le apropió con una verdadera unión, la cual excede la inteligencia y todo cuanto se puede decir, da la vida. De este modo nosotros que participamos de su sagrado cuerpo y su divina sangre, somos enteramente vivificados, pues el Verbo permanece en nosotros, no solamente de un modo divino por el Espíritu Santo, sino también de un modo humano por medio de su santa carne y de su sangre preciosa. Así como aquel que junta una masa de cera contra otra, ya no ve sino solo una. Así me parece que el que recibe el cuerpo de nuestro Salvador y bebe su preciosísima sangre, se hace uno con él. Como el mismo Señor lo dijo, porque en cierto modo queda mezclado en él y con él por esta participación. San Cirilo de Alejandría nos habla de la Eucaristía. Qué bello, queridos hermanos. ¿Qué les parece el tema que les traigo? Me gustaría recibir sus mensajes. Voy a ponerle otro tema musical y los espero participando en mi muro. A ver si entra, vamos a ver. Qué bello, ¿verdad? Pan y lengua, muy hermoso. Bueno, compartiendo entonces los pensamientos de los santos en relación
a la Santísima Eucaristía. También les compartí esto de San Cirilo Alejandrino, que dice que la Santa Eucaristía sana, y siempre, y es lo que pienso, la Santa Eucaristía sana no solamente el alma, sino la psiquis y el cuerpo. Por eso siempre invito a mis pacientes a que se acerquen a la Santa Eucaristía, porque van a obtener grandes frutos, no solo en el alma, sino en la mente y en el cuerpo. Pensemos que cuando comulgamos estamos participando de ese Cristo que está en gloria, y el Señor a través de la Santa Eucaristía nos va transformando, haciéndonos semejantes a Él. Y el efecto principal del sacramento eucarístico es conservarnos en la vida de la gracia. Por eso se llama pan, porque así como el pan conserva la vida del cuerpo, este pan del cielo nos conserva la vida del alma. También en el Concilio de Trento nos enseñaban que la Eucaristía era como aquella medicina que nos libraba de las culpas cotidianas y nos preservaba de los pecados de la muerte. Cuando comulgamos, decía el gran San Juan Crisóstomo, que los demonios se dan a la fuga y vuelan a asistirnos los ángeles. ¡Qué bello!, ¿verdad? Pero recordemos las palabras de Jesús, cuando decía que había venido al mundo para encender en los corazones un incendio de amor divino. Eso lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 12, versículo 40. Con la Santa Eucaristía, queridos hermanos, el alma comienza a participar en la vida de la gracia, del alma de Jesucristo, de su cuerpo, de su divinidad, de su sangre. Nuestra alma, pensemos que al lado de la del Señor, tiene grandes imperfecciones, pero el Señor tuvo esta forma tan bendita y tan excelente, tan divina, tan sabio fue, que pensó en algo tan sencillo como pan, para que pueda ser accesible a todos nosotros, para que todos podamos comer de ese pan. Él se abaja y se hace pan para darse a todos. Entonces, Él ha venido a encender en los corazones un incendio de amor divino. Los grandes santos han experimentado en sus corazones ese incendio de amor al recibirlo. Son gracias eucarísticas, gracias extraordinarias, pero no es para los grandes santos o es algo inalcanzable.
es también para nosotros. Si nos animamos a vivir en Dios, participar en la vida sacramental, el Señor nos enciende el alma. Empezamos a comprender y a experimentar en el alma sus efectos. La Eucaristía trae efectos benditos si la vivimos en amor, si hacemos una vida coherente con el Evangelio, si comulgamos, si nos confesamos, si tenemos el alma determinada a seguir a Jesús, el Señor nos hace participar de su cuerpo y algo bueno está aconteciendo. Entonces, queridos hermanos, animémonos a vivir la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Les voy a poner un tema musical y continuamos con el tema.
ustedes, queridos hermanos, hablando de esta promesa de Jesús que encendería los corazones. ¿Han experimentado este amor en el alma cuando se acercan a Jesús sacramentado? Si alguien ha experimentado estas bondades del Señor, me gustaría recibir sus mensajes para que compartamos la fe entre todos. Para ustedes, ¿qué piensan acerca de la Eucaristía? San Bernardo decía que lo llamaba el amor de los amores a Jesús Eucaristía, y Santo Tomás el sacramento del amor. El día que comulgó Santa María Magdalena de Paz, y saben que ella decía que era su día de amor. Cuando el alma ha comulgado puede pronunciar las palabras que dijo Jesucristo, decía la santa, todo está consumado. Qué bello, ¿verdad? Pues, ¿y qué otra cosa deberíamos gustar, querer, más que recibir con mayor frecuencia a Jesús en la comunión? En los primeros siglos, los cristianos comulgaban a diario. Todos los días se juntaban en el templo y repartían el pan de casa en casa. Repartían el don sagrado, decían los primeros cristianos. Y luego después se fue como enfriando. Hubo un tiempo en donde el sacramento eucarístico se fue enfriando por problemas dentro de la iglesia, en los países, y el Papa Fabián mandó a que por lo menos se comulgara 3 veces al año, en Pascua, en Pentecostés y en Navidad. Y también Inocencio III tuvo que seguir con esta costumbre, porque en aquel momento se ve que se apagó todo ese fervor inicial, obviamente por los martirios y demás, y no era como ahora que, gracias al amor de Dios, todos nosotros podemos comulgar a diario. Todos aquellos que queremos podemos comulgar a diario. ¿Y cómo cambia la vida de las personas cuando se comulga diariamente? Queridos hermanos, yo puedo dar testimonio primero personal como de aquellos que vienen al consultorio, cómo en poco tiempo el Señor los hace nuevos. Es verdad lo que Él prometió, esto de hace nuevas todas las cosas. Con el sacramento eucarístico, si te animas y te acercas a diario, o por lo menos si vas todos los domingos, y bueno,
Empezá a ir una vez más a la semana. Vas a ver cómo, no sabes cómo, pensamientos que tenías negativos o tenías mal el ánimo, estabas desanimado, triste, o había muchas acechanzas de pensamientos malos a tu conciencia, cómo de a poco, al ir comulgando el cuerpo santísimo del Señor, Él te va haciendo cada vez más semejante a Él, y al participar de su gloria, tu alma, tu mente, van a empezar como a tener los mismos pensamientos de Dios. Estás participando de su alma. Si lo tomas con fe, si vas dócil, pensando, orando, que vas a recibir el cuerpo del Señor, Él obrará en tu corazón. Te puedo asegurar, he conocido personas que sufrían de mucha ira, de broncas, de violencia interna y también de violencia para con los demás. He conocido personas adictas, con adicciones, alcohol, a las drogas, y el Señor fue moldeando el alma, la mente y el cuerpo. Cuanto más se acercan a la Eucaristía, más parecidos a Dios. Entonces, he visto muchos que se han sanado de iras, de broncas, de depresiones, en el consultorio, haciendo el trabajo terapéutico, pero siempre les digo, no se queden solo con la terapia, sino que acérquense a Jesús, y todo es más integral. Así que, si hermano, si tú te sientes depresivo, si notas esos ataques de pánico y demás, fuera de tratarte con algún profesional de la salud, busca al Señor en el sacramento. No dejes de hacerlo, porque, te lo digo, soy psicóloga en tantos años, todos los pacientes que se han acercado a la Eucaristía han mejorado rápidamente.